¿Qué onda, Duki? ¿Cómo están? Esta vez les voy a enseñar cómo descifrar el idioma de Apoticón y de los Creepers. Ese juego no es. ¿Cómo que no es de Minecraft, güey? No mames, güey. Vi todos los videos del pinche Vegeta, güey. Puta madre. Bueno, Duki, pues vamos a empezar con la descifradera. Primero les voy a enseñar cómo articular más o menos una explicación de las bases, tanto del idioma de Apoticón como del idioma de los Keepers, para que ustedes lo puedan entender y lo puedan descifrar cuando ustedes quieran. Posteriormente, señores, vamos a pasar a la parte de la descifrada con una página de internet que hizo el tío Mr. Ruffle Waffles. La neta, la página es una chulada. Ahorita les voy a enseñar a que vean cómo se usa y cómo pueden descifrar las cosas en 2 segundos para que no tengan que hacer como todos los pasos manuales que ahorita van a ver. Pero se los voy a explicar primero manual para que digan, ah, ok, es así. Si no, nada más enseño la página y como que no entienden nada, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a empezar. Así que bueno, vamos a empezar primero con el idioma Apoticón, mejor conocido como el idioma pulpo. ¿Ok? Ruffle Waffles tenía un pizarrón en su escuela de ricos, pero aquí como estamos jodidos en México, pues tenemos que usar papel. Este, señores, son algunos símbolos del idioma Apoticón. Por ejemplo, tenemos este circulito y estos dientes. Ahora, ¿qué significa eso en español? O más bien, más que en español, como en idioma letras que nosotros conozcamos. Este símbolo significa cor. Cada símbolo en todo el idioma Apoticón significa como una sílaba, como un radical le llaman. Estos radicales tú los utilizas para construir palabras. Por ejemplo, este circulito significa cor y estos triángulos significan wa. Y juntos significan al mismo tiempo, o cor wa, que esta sería como la traducción al español. Esta sería como la representación. Ustedes, por ejemplo, verían en Shadows of Evil este símbolo. Entonces, ustedes tendrían que irse a su abecedario apoticonesco, donde ustedes buscarían este círculo, que significa cor, y estos triángulos, que significan wa, y después de ahí descifrarlo para decir, ok, significa al mismo tiempo. ¿Sale? Más o menos van entendiendo cómo es la onda. Vámonos ahora con otro ejemplo, señores. Tenemos Moj Yeok. Esa es nuestra palabra. Nosotros vamos a ver este símbolo en Shadows of Evil, por ejemplo. Entonces, se van a su abecedario de Apoticón y dicen, ok, esta parte corresponde a este símbolo, que significa Moj, y estas cosas extrañas significan a Yeok. Esto en la traducción es delicioso, o en mi idioma cholo, pues suculento, ¿no? Entonces, más o menos así es como se va haciendo la cosa esta de Apoticón. Vámonos con otro ejemplo para que me entiendan, porque es sencillo, pero realmente es cosa como que de agarren la onda, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo, porque también podemos ver en este caso palabras. No solamente vemos símbolos como aquí abajo, sino a veces también vemos las palabras, como por ejemplo con el sirviente de Apoticón. A veces tenemos el nombre del arma y queremos ver qué significa o queremos ver cuál es su simbología. En este caso vamos a hacer el ejemplo con Marwa. Digamos que yo nosotros no tenemos esto. Decimos, ok, Marwa, ¿qué putas puede significar Marwa? En su abecedario apoticonesco van a tener la traducción, el simbolito, que significa mar, y los triangulitos, que significan wa. Entonces lo unes y dice Marwa, que estos dos símbolos significan pulpo, señores, ¿sale? Pulpo de tres cabezas, para ser precisos. Yo creo que por eso tiene tres cositas, ¿no? Y esos son brazos de pulpo. Bueno, yo qué sé, en fin. Este es como más o menos se van construyendo. Espero que vayan entendiendo. Realmente es sencillo. Solo es como que, si se fijan, es unir palabras. Y aquí lo clave es tener el abecedario, que es lo que Ruffle Waffles nos ayudó a conseguir con una página de internet, que les explicaré más adelante. Ahora vámonos con el idioma de los Keepers, señores. No son los de Minecraft. El idioma de los Keepers es un tanto complicado, ya que prácticamente sus símbolos significan números. Y los números significan una palabra o alguna cosilla. Entonces, está medio complicado, pero se los voy a intentar simplificar muchísimo, ¿sale? Por ejemplo, aquí tenemos el tío Best, cholo, guapo como siempre. Él cuenta en base 10, o sea, cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Realmente el 10 es un 1 y un 0, si se fijan. Todos los números que nosotros conocemos se forman con estos caracteres, desde el 0 hasta el 9, ¿ok? Prácticamente piensen en cualquier número y se va a formar con esos. Pero los creepers, señores, como pueden ver aquí mi dibujo de creeper, súper bien hecho. Creeper de Minecraft, claro que sí. Este creeper cuenta en base 9. Ahora, ¿por qué ellos cuentan en base 9? Bueno, la manera que lo explicó Ruffle Waffles, y realmente se me hace bastante buena, es que nosotros contamos en base 10. Por ejemplo, tenemos, señores, ¿qué les parece? 10 cacas de WhatsApp, como esta. Tenemos 10 cacas de WhatsApp. ¿Cómo las contamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es fácil como contarlo de esa manera, y prácticamente todo nuestro sistema numérico se basa en eso, porque el 10 es como el número redondo más sencillo. De ahí multiplicas y puedes sacar muchísimas cosas, etcétera. En fin, para los creepers, como solamente tienen 3 dedos, contar hasta el 10 es un pedo, porque tendría que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Entonces ahí tienen un problema porque ya no es un número redondo, ya no es tan sencillo para ellos. Entonces los Keepers cuentan en base 9, esto quiere decir del 0 al 8. Para ellos no existe el 9, el 9 es una cosa que no visualizan, que en su simbología como que no existe. Entonces tienen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y se regresa, ¿no? En este caso empezarían con el 10, que es 1 y 0, y así se van haciendo sus números. Prácticamente son los mismos números que nosotros conocemos, pero quítenle todos los números que tienen 9, los desaparecen. 999 no existe, 19 no existe, 29 no existe, 779 tampoco existe. Solamente números que se puedan construir con el 0, del 0 hasta el 8, ¿sale? Entonces más o menos así es como la onda. Y obviamente los números de base 9 son más pequeños porque le faltan todos esos números que incluyen el 9, como por ejemplo los que les dije, 19, 29, 79, etc. Entonces, bueno, esa es una cosa medio complicada, pero más o menos para que vayan entendiendo por qué chingados tenemos que cambiar los números, porque eso va a ser importante ahorita. Entonces, bueno, cada uno de los símbolos de los Keepers son estos, señores. Son solamente todos los que ven esta hojita así. Así se construye todo el idioma keeperiano. Está bastante pendejo, pero bueno, así lo hicieron estos güeyes. Entonces tenemos que es el 1 la flechita, el 2 esta cosa, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el 0. Puse este aquí para que no se confundieran como con estas dos que se parecen un poco. Esto digamos que va en orden, ¿sale? Pero bueno, tenemos estos símbolos que, con los que se va armando todo este idioma creeperiano. Entonces, ¿qué les parece si desciframos algo como estos, señores? ¿Qué chingados son estos símbolos? ¿Qué es lo que significa esta cosa? Esto, señores, si nosotros lo buscamos en nuestro abecedario de Keepers, tenemos que es este, es el 5 que está acá, como pueden ver es el mismo símbolo, y tenemos estas dos que son 1. Entonces tenemos aquí abajo, vamos a irlo anotando, tenemos el número 5, 1, 1. Pero los Keepers lo leen al revés, porque están virolos, quién sabe, pero lo leen así, señores. Entonces para los Keepers esto es 1, 1, 5. Esto es 115. Los Keepers, como les digo, lo leen de una manera medio extraña. Lo leen de acá hacia allá, de derecha a izquierda. Entonces sería 1, 1, 5, que da 115. Entonces tú agarras este número base 9 y lo conviertes a base 10 y luego lo buscas en la lista con las traducciones de los números para saber qué es lo que significa. Ahora, no todos los números significan algo. En el idioma Creeper, como les digo, es medio confuso y es como una lista grande de números. Y si el número existe como en su vocabulario, pues va a tener un significado. Si ese número no existe, pues simplemente se va a quedar así como símbolos raros, pendejos, ¿ok? Ahora vamos a descifrar algo, señores. ¿Qué creen que sea esto? Pues si nosotros agarramos y ponemos esto así y cerramos esto, eso, señores, es un pene. No, ya en serio, dejémonos de mamadas, pues esa es prácticamente como la explicación de más o menos cómo es que se va armando este vocabulario y cómo se va descifrando. Ahora, esta es como la manera manual de hueva que nadie va a hacer, porque para eso, señores, tenemos una página de internet, así que vamos a ver cómo chingado se hace para hacer esto 10 veces más sencillo y no tener que estar armando dibujitos como locos en hojas de papel, ¿sale? Y bueno, esta es la página de la que les estaba hablando durante el video, www.cronorium.com. Se las voy a dejar de todos modos en la descripción. En esta página, señores, nosotros tenemos diferentes herramientas para traducir este idioma tan suculento. Pero bueno, ya sea que le den clic aquí abajo a lo que quieran traducir, como por ejemplo, traducir Apoticón, traducir Keeper, o si ustedes quieren irse a la parte de aquí arriba donde tenemos, si le dan clic aquí, les va a regresar como a la parte de la página principal, que es esta. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Apoticón, tenemos Word Builder, el constructor de palabras. Aquí, señores, tenemos todas las palabras, más bien todos los radicales, todas las sílabas de donde se va a construir todo el idioma de Apoticón. Por ejemplo, en el ejemplo que teníamos ahorita, señores, que les estaba dando hace rato, teníamos esta y teníamos esta. ¿Se acuerdan de este simbolito, señores? Que era corwa. Aquí dice at the same time. En español sería al mismo tiempo. En este caso, pues tú vas armando las diferentes palabras. Por ejemplo, digamos que yo encuentro esta cosa y luego aquí me va a sacar como todas las combinaciones que incluyen este par de símbolos. Ahora, ¿qué les parece que lo mezclamos con este? Las combinaciones son esas. Entonces, digamos, quiero ver la traducción de este. Este símbolo es el que me aparece a mí en mi juego.
que significa Arcasor, que este es el idioma Marwa, como lo leeríamos nosotros con nuestras letras, y significa open, abrir. Entonces simplemente es cosa de que vayan probando, qué les parece si ahora probamos con esta estrellita y luego con estas cosas, y eso significa Oxar, que significa cannot, o sea que no se puede. Entonces, es como les digo, es muy sencillo esta aplicación o esta página web, les facilita la vida 50 veces, ya no tienen que ustedes hacer la combinación manual como les decía ahorita, que está un poco de hueva, y simplemente es cosa de que vayan viendo. Esto por ejemplo es Larshuvent, una mierda así, y significa disturb o como molestar. Ahora vámonos de regreso a la parte del menú principal, y qué les parece si nos vamos a el idioma Keeper. Como les dije, el idioma Keeper es una cosa medio complicada, así que vámonos despacito. Vamos a empezar con Keypath Translator, la primera opción que viene aquí. Keypath Translator, que es el traductor de esta mierda, prácticamente lo que es que le asigna los números que les expliqué ahorita a los símbolos. Como pueden ver aquí ya súper bien dibujados, no como mis dibujos culeros. Pero bueno, aquí por ejemplo, hace rato se recuerdan que vimos el 115, vamos a poner 115. Obviamente recuerden que siempre todo tiene que ser al revés, o sea, 115 es 511. Porque en idioma Keeper son pendejos y lo leen al revés, están virolos, acuérdense. Entonces dan aquí en Translate, una vez que pones como tus símbolos, le das aquí Translate, que es traducir, y te va dando resultados o la traducción en inglés. En este caso es cross, o sea cruzar, move beyond, moverse más allá, o venture, ¿no? Entonces bueno, simplemente es cosa de que vayan viendo los símbolos. Para borrar esta cosa es con backspace, van borrando cada uno de ellos, y a veces que si tú metes cosas random te va a salir algo. Hay veces que no te sale, en este caso por ejemplo es algo pendejo que escribí que no tiene ningún significado y dice no hay resultados encontrados, tío, no mames, ¿no? Eso no significa nada, pero es simplemente cosa de que vayan metiendo cosas, si es que quieren probarlo. Por ejemplo aquí tampoco la tiene nada, y es cosa de que vayan probando, o de que si ustedes encontraron algo, vean qué es lo que significa, ¿no? Creo que uno que sí funciona es este, vamos a intentar uno que creo que es así. Vamos a ver si... Ahí está, mira, este significa sangre. Creo que este es uno de los que se encuentran para hacer el cráneo de Nansap. Pues si recuerdan este simbolito, o esta más bien esta forma, es que sí me los aprendí yo. Pero bueno, esto significa sangre, ¿no? Entonces, bueno, okay, aquí hay que dar sangre o algo así. Es una cosa muy sencilla, realmente esta... digamos que esta calculadora lo que hace es darte la traducción, es una maravilla, te va a simplificar el trabajo muchísimo. Si tú quieres ponerte a investigar o ponerte a descifrar cositas, esta madre la necesitas. Así que, pues un saludo para el pinche Rockwaffle, la neta se la mamó con esta cosa. Es una verdadera maravilla, y pues se los dejo ahí en la descripción, ¿no? Para que lo pongan en sus favoritos, porque créanme que les va a ayudar mucho para el tercer DLC y para el cuarto, ¿no? ¿Qué les parece si nos vamos a la siguiente opción? Word Grid. Aquí en Word Grid se tienen la lista de palabras, o más bien la lista de números que significan palabras. Por ejemplo, 0 significa 0, aquí 1 significa 1, el 2 significa como opuesto o dualidad. ¿Qué les parece el 9777? Por aquí no viene Vegeta representado. Pero bueno, tenemos el 779, que significa rise, ¿no? Ojo, estos son números humanos. Por ejemplo, si aquí hay 9, no son números apoticonescos donde no hay, perdón, de Keeper, donde no hay 9, ¿no? Estos son ya números humanos. Realmente, mi recomendación es no se claven en estos temas porque su problema va a ser aquí, señores. Aquí va a ser su medio del asunto. Entonces, ustedes tienen que meter los simbolitos. No se metan tanto en estos pedos a menos que quieran meterse a investigar algo muy intenso o yo que sé, algo muy loco, porque el mismo programa ya te lo hace. Entonces, no necesitas venir a la lista y decir, ah, mierda. Yo tengo números 70 y tantos, ¿no? Lo que sí podríamos hacer es tener, por ejemplo, números en el juego. Que, por ejemplo, nos salga un código secreto con números. A lo mejor tendríamos que venir aquí a buscar... empieza el código con el número 77, ¿o qué les parece? Sí, 77. Y eso quiere decir aquí doom o perdición, o una consecuencia horrible. Entonces, eso podría ser... Para eso es como para lo que les podría servir esta como parrilla de traducciones. De ahí en fuera, prácticamente el 90% de las cosas que van a hacer, las van a hacer con el Keypath Translator, que es donde están los simbolitos, ¿no? Pero bueno, se los quiero enseñar para que supieran qué chingados es y de dónde sale todo. De esta como base de datos es de donde se cargan los simbolitos, y más o menos el mismo programa dice, ok, este número representa tanto, así que significa tal cosa. Es una, como les digo, es una cosa bastante chida. Y aquí tenemos también el conversor de base 10, o sea, tú le puedes aquí meter base 10. Por ejemplo, habíamos dicho aquí 115, ¿no? 115, que significa en base 10, 95, ¿no? En base 9, 115, y en base 10, 95. O si lo hacemos al revés, aquí es 115, y en base 9 es 37. Puede ser como una conversión, ya sea de base 9 a base 10, o de base 10 a base 9, no hay ningún problema. Como les digo, hasta como lo puso este güey aquí, ¡ah! ¿Cómo funciona? No te preocupes, deja que lo haga la puta máquina. La verdad es que
lo mejor es meterte aquí y que te lo haga la máquina, no necesitas estar peleando con los números, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es prácticamente, señores, cómo funciona esta cosa y cómo es que funciona más o menos este como sistema del idioma de Apoticón y del idioma de los Keepers. Les dejo, ya saben, los links en la descripción. Pasen a chido, espero que les haya gustado este pequeño aprendiendo con el tío Vesk. Ahora ya saben algo nuevo en sus vidas. Cuando su maestra les diga: mijo, reprobaste en español, dígale: maestra, yo hablo Apoticón, no mames, ¿qué no lo maneja? O le digan: yo hablo Creeper, profe de mate. Yo puro pinche base 9, a mí no me vengas con tu base 10. Para mí el 9 es como un 10, así que fuck you, no le pueden decir. Así que bueno, pasen al chido, señores, cuídense. Yo soy el tío Vesk, espero que les haya gustado, que les haya servido y hayan entendido algo. Déjenme en la parte de la descripción, hagan esa pendejada. En la parte de los comentarios, si se les quedó alguna duda, pónganmelo ahí, chavos. Yo les puedo ayudar y seguro va a haber mucha gente que sí lo entendió, que les puede echar la mano. Voy a estar al pendiente ahí intentando contestar dudas de mierda, esto no lo entendí o cómo funciona bien alguna cosa en específico. Pueden preguntarse ahí abajo y bueno, pues ahí les voy a intentar estar echando la mano, ¿sale? Cuídense, pasen chido y nos vemos después. Síganme en Twitter, bitches. Ahí nos vemos.